El colombiano Jaime Saade Cormane, condenado a 27 años de cárcel por homicidio y acceso carnal violento de la joven Nancy Mestre Vargas, llegó a Bogotá extraditado por Brasil, donde estuvo prófugo de la justicia durante 30 años. El feminicidio fue perpetrado en la madrugada del primero de enero de 1994, cuando Saade, que en ese entonces tenía 30 años, a la casa de la chica y le pidió permiso a sus padres para llevarla a una fiesta de Año Nuevo. Martín Mestre, padre de la chica, dedicó su vida a investigar el paradero del asesino de su hija hasta que lo encontró hace unos años viviendo en Brasil donde había cambiado de identidad y formado una familia. Según Migración Colombia, Saade fue entregado a la policía aeroportuaria para ser puesto a disposición del juzgado primero de ejecución de penas y medidas de seguridad de Barranquilla.